Amigos y amigas de El Blog, bienvenidos a una edición más de este su espacio preferido en YouTube. Sin más ni más, vámonos directito a la acción que nos va a llevar por nuestra visita a León, Guanajuato. También por ahí a la comedera y a las reflexiones y a la compradera, porque somos consumistas. ¿Listos para este blog? Pues no me queda más que decirles, ¡vámonos! Ya vamos a salir al show. No sé por qué me pusieron en otro cuarto. Normalmente me ponen en otro cuarto ya. No me quejo, solo... No sé, se me hace raro. ¿Qué tal si el siguiente show me dicen, ok, nos debes tanto de todos tus cuartos? Y yo, ¿excuse me? Me encantan los palenques porque, o sea, normalmente la gente a las 10 de la noche se está preparando para irse a dormir, no para irse a trabajar. Hay una niña en pijama metiéndose a su cuarto ahorita. ¿Qué se hace antes de un show? Pues yo ya me maquillé. ¿Y por qué no se ve? Ah, es chiste. El punto es que no se ve. No, tú eres guapa, de hecho. El punto es que no se vea porque a mi papá le regaña porque no le gusta que se vea con lipstick. No, ¿sabes qué? Como tengo los labios muy grandes, a veces se ven un poco grandes cuando me pongo vitacilina o vaselina. ¿Así te vas a ir al show? ¿No vas a ir al show? ¿Por qué no vas a ir? Ya te vi tu cámara, no hagas loca. Voltea a ver, cobarde. No. Dile a la gente por qué no vas al show. Porque no los quiero ver, gracias. Muy bien. ¿Ya estás lista para el show? ¿Qué es lo que más te gusta, más te choca de los palenques? ¿No te choca que empiecen tarde? A la hora, sí. Que cuando la gente está preparando para irse a dormir, nosotros nos estamos preparando para irnos a trabajar. Yo estoy enseñando cómo es antes de salir al palenque. ¡Vámonos! A ver los ojos. No tengo nada en mis ojos. A verlos. Claro que sí tienes. ¿Qué tengo? Pues traes así como que glittering. No, en mis ojos no, están toda la otra parte de mi cara. Cachete sí. ¡Hola! ¡Saluden para el blog! ¡Para el blog! Hay mucha gente que todavía no conoce el blog. ¿Por qué no? Mira, esa lámpara siempre me ha gustado. Me parece como que es así del futuro. ¡Ay! Pues te digo, así es. ¡Hola! ¡Hola! Era Leonardo. Claro. Así dijo. Híjole, no la puedo. ¿Pero qué hacemos? A ver, pásamelo rápido. Rapidísimo. Fue un placer. De un amor tan bonito. Y al fin. ¿Se te hace respetuoso que la Virgen de Guadalupe la funda? Te digo que ponerte de la Virgen de Guadalupe en las nachas, como que bien está bien. Después de las nachas. Lo que yo no entiendo es cómo pueden cantar tan bajo las personas. ¡Qué ganas de no verte nunca más! Gracias, mi rey. Cada vez son más. Todos. We'll be right back.
mis flores. ¿Qué les... Pásame las flores. Gracias, gente bonita de León, por traerme tantas flores. Los quiero mucho. Que descansen, familia. Hasta mañana. Bye. Adiós. ¿Otra vez? Como siempre. Gracias, Pepe. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenida, mucho gusto. Capi, ¿qué son los chinchulines? ¿Quieres saber, mi hija? Los chinchulines son el pulpo fileteado finamente. No funcionó mi chiste porque los chinchulines que yo conozco son qué tripas. Qué bueno. Entonces, estaba esperando que te dijeran son tripas. Porque no era lo que yo pensé. Un ceviche de 7 chiles y un tiradito mixto. Ella estaba dormida, mi mamá, en el hospital, ¿no? Y yo digo, mamá. Y entonces se despertó y se había dormido otra vez. Y yo, mamá. ¿Sabes qué gracia? Te di poquita cebolla y me trajeron muchita cebolla. Vamos a tomarle para la sección de foodies del nuevo blog 2.0. ¡Qué delicia! Por favor, empieza, porque si no, no puedo empezar. Sí, sí. Señoras, muchachitas, jóvenes. No importa. No digas que el trabajo es una obligación, cuando el trabajo puede ser tu mayor gozo. Pero lo que es la tirada es hacer lo que te gusta. No estoy de acuerdo. Work on something you love and you'll never work a day in your life. No es cliché, en serio. Creo que sí debes de trabajar, ¿eh? Yo creo que sí estaría bueno. Mover solo antes de que nos vayamos. Lo que están diciendo aquí los jóvenes, es haz de cuenta como cuando fui, que me invitó el presidente Calderón a ir con él a España. Iba en su comitiva, en el avión presidencial. Y haz de cuenta que yo le dije al presidente, sí, voy a llegar primero con el rey, güey, ¿ok? O mejor me voy primero con el presidente y ahí los veo. No, güey, si yo iba con el presidente, iba a hacer exactamente lo que el presidente me dijera. Es más, ni siquiera el presidente, lo que el jefe de ayudantes del jefe de ayudantes del jefe de ayudantes del jefe de ayudantes me dijera. Con mucho gusto eso hacía. Póngase ahí, sí señor, cómo no, ¿cuál le chiflo? ¿Cuál le canto? ¿Cuál le bailo? Señor, de verdad. Estos güeyes piensan que, o sea, no, primero que le pregunten acá a su rey. Yo le pregunto a mi rey, pero... tengo que ensayar una canción para cambiar de repertorio, que llevo cantando lo mismo 3 años. Así que no dije que me iba a ir de antro después del palenque, ¿verdad? Dije, voy a ir antes al palenque para ensayar. Uno de los mejores dichos del planeta es, benemérito de las Américas, Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la conservación de los dientes. Su derecho termina donde empieza el mío, que es un poquito más grandecito que el de mis escuincles. Entonces, ya les he cambiado de dentadura varias veces, porque no oían lo que decía Benito Juárez. Entonces, ¡pas! Tenía que salir el trancazo, ¡pum! Los dientes volando de mis escuincles. Varias veces lo he tenido que hacer. Claro, como su mamá es karateca, entonces me va peor. Entonces ya me tanteo, porque salió muy defensora. Ya en serio, sí es cierto que es muy importante, amiguitos y amiguitas, en la vida, hacerse a lo que es. No estén todo el mendigo tiempo luchando contra lo que ustedes quieren, que es en contra de lo que es. Punto. Lo que es. Aprendan a entender y a aceptar y a fluir con lo que es. Aunque no te guste. Si tienes un papá o una mamá que es el jefe de la familia, pues aunque no te guste, güey, ni modo, aguántate. Sé el jefe de tu propia familia. Sé tu propio padre. Mantente tú solito. O haz lo que tú quieras para que entonces seas tu dueño nada más y tu jefe nada más. Esto fue La Amargura de Pepe, sin que yo supiera que iba a salir. La Amargura de Pepe. ¡Aprovechó, Pepe! ¡Aprovechó, que tenemos ayer! ¡Chale! ¡Ay! Claro. Sí, yo veo todos sus blogs, vamos, Pepe. Claro, déjeme salir. ¡Ay, no me veo súper alto! Oye, ¿me dejas tomar una hoja? Sí. Bienvenidos a mi segmento del blog Alma Vieja, donde les enseño todo desde qué tipo de chamarras me gustan, botas que me gustan, turones, guitarras, monturas, caballos, todo. En esta sección les voy a enseñar cómo traigo las tradiciones a el 2019 y lo que me gusta usar, lo que me gusta ponerme, cómo lo uso. Así que hoy vamos a ir a una tienda, está por todo México, pero creo que se fabrican las botas y chamarras aquí en León. Vamos a ir a gastar dinero.
Esta de aquí está súper bonita porque se la hizo un señor que se llama Luis Fernando, que es nuestro entrenador de caballos, y se lo hizo con la crin de un caballo que se le murió a Ángela. Vean mi perfil de WhatsApp, ¿esperen? Mira. No, está mucho mejor. Está mil veces mejor este. Yo quiero algo así. A mí me fascina cómo se me ve cuando tengo algo así en el cuello. Mucho más que una chamarra normal. Estas son las que uso en el show. Estas las he tenido, las cafés solamente en cocodrilo. Muy cómodas, buenísimo. Lo voy a usar mañana en el show. Digo, hoy en la noche en el show. Mucha gente. Yo no uso mucho de la bota tradicional alta como así, porque no uso pantalón con corte de bota, bootcut. No me gusta cómo se ve el pie, se abre mucho abajo. Y lo que más me choca en la vida son los pantalones bootcut con mocasín. Eso no se hace. O sea, no super skinny, porque aparte yo estoy bien bueno. Así que si me pongo uno super skinny, no se me ve bien. A mí tampoco me gusta mucho este estilo. Las cuadradas sí, pero con esto de rollo aquí no. Me gusta algo más tradicional, por ejemplo. Estas están bien bonitas. Es un look diferente, se ve elegante. No me gusta tanto que sea de como de goma lo de abajo. Están bonitas, pero yo no uso tan puntiagudas ni que se levanten tanto. No estoy criticando a la gente que las usa, se ven bien. A mí no me gusta ese estilo. Muchas gracias, nos vemos el siguiente año. Vamos a ir a otra tienda a ver qué encontramos. Ojalá haya menos personas. No es que no me gusten las personas, me gustan las personas, pero no me gusta comprar cosas cuando hay mucha gente. Me siento presionado. Marca, yo no la conozco. Me gusta esta tienda, pero no es lo que buscamos. No lo puedo creer. Ay, ya, yo no. Que tenía la idea de empezar una línea de botines, ¿ok? Wow, después que la persona con la que lo estaba haciendo me robó mis ideas, le puso todo lo que yo le quería poner, hizo la caja como yo se la quería hacer, y ya aprendí a no contar tus ideas a la gente antes de que como que tú los hagas, ¿verdad? Pero los botines del Canelo son mis favoritos del mundo. Nunca he visto una tienda, así que hay que ir a ver qué hay. Es el mejor olor del mundo, el de piel de mujer. Ah, no sé. Estos son los que uso yo normalmente para los shows. Súper cómodos, tienen la suela como de gomita. Y por dentro tienen como colchoncito. ¡Leonardo! ¡Botines! Hay que comprarle unos a Mickey. De piel. No sé si se dieron cuenta que estaba preguntando como por chamarras de piel locochonas, botines, gamuza locochones. ¿Por qué? Porque pues mezclamos lo tradicional con lo nuevo. Creo que huelen. Hay diferentes, yo no conozco mucho de sombreros, yo no estoy para dar consejos de tejanas, pero para mí hay dos cosas que marcan y son muy importantes para un sombrero. Que es la forma del ala, dice el señor, y el tamaño de esta parte. Necesito que me ayude a estirarme la cara. Si es una que está muy chaparra, no me estira la cara, solamente, o inclusive hasta me la hace que parezca más redonda. Para cada cara hay una tejana, para cada cara hay un estilo de pelo. Muchas gracias. ¿Saben por qué estaba tan sonriente en la foto? Cada que me estoy tomando una foto con Ángela, y con alguien más, ¡mamá! Le pongo yo la mano en la cintura a Ángela para que ellos no puedan. Yo llego y me obligan a poner la mano como aquí, así que hago esto. Y se la quité. Así que presúmate. Creo que esto me va a quedar bien, ¿eh? ¿Es mujer? Sí. Es mujer, ¿no? Pero pues me queda bien, ¿y qué? Es un hijo. Pero me gusta mucho. Ya llora. Mi idea era esto, tal cual. De hecho, no sé cómo le llegó al Canelo. Ponerle el estampado del logotipo de mi marca en la suela, tal cual. Suela aquí, tal cual. Sello aquí, tal cual. Lo único que no me han copiado es la caja, que no les voy a decir cómo es. Yo tenía mi logotipo y todo. Seguía la compañía esta que me está ayudando a hacer los botines. Y de repente veo que anuncian unas botas y las anuncian en inglés. Y yo las iba a anunciar en inglés como para venderlo al mercado americano. Y de repente veo la caja y era como más o menos como yo la quería. Y veo que tenían estampado igual y todo. Y después me quedé como. Y le marqué al señor y le dije: no me voy a pelear con usted, no voy a hacer nada. Solamente, obviamente ya vamos a trabajar juntos. O sea, en una industria en la que yo no tengo la menor idea, que usted me copie mis ideas, significa que tengo muy buenas ideas. Y el pobre. Compramos unos botines cafés para combinarlos con unos jeans azul clarito. El botín es muy padre porque se puede usar de trabajo, se puede usar de moda. Ah, ok. Bueno, ya va.
Pues muchas, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado esta edición de El Blog 2.0. Sus amigos, la familia Aguilar, los esperamos la semana que viene en el mismo lugar, por el mismo canal y quién sabe si a la misma hora. Gracias por acompañarnos. No me resta más que decirles, vámonos.